pintura en agua y una esponjilla para trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la pintura, descargamos sobre un papel para que no nos vaya a quedar con mucha base de pintura y se nos vaya a chorrear nuestro diseño, y empezamos a trabajar. Es un trabajo dinámico, entretenido, que nos va a dar un resultado maravilloso. Es solo colocar la esponjilla sobre la plantilla de blonda, que también se parece mucho al stencil en este trabajo que estamos haciendo. Yo utilicé el color verde. Si ustedes quieren trabajar para otra ocasión, ya yo les voy a mostrar pues una bandeja bastante adelantada. Pueden utilizar color rosa para los 15 años, colores oscuros. Bueno, miren, aquí ya hemos adelantado este trabajo. Vamos a levantar ahora la blonda que hemos colocado con mucho cuidado para que nos dé el trabajo ya realizado. Bueno, si ven que al levantar la plantilla nos ocurre esto, se corrió un poco la pintura, podemos solucionarlo con un pincel, así que no se asusten por eso. En el día de hoy les traje para compartirles otro diseño bien elegante, y les voy a dar un toque final, y es que le podemos colocar aerosol para que luzca muy bien presentada nuestra bandeja. Vamos a encontrar blondas de diferentes formas, con estilos, tamaños. Podemos conseguirlas en las tiendas de donde venden tortas, ahí porque las utilizan para decorarlas. Si tienen una ocasión especial, por ejemplo una fiesta de 15 años, pueden utilizar tonos rosas, violetas, el color que hayan elegido para decorar su fiesta. Si quieren tener en casa una aún más clásica, pueden utilizar colores tierra. En fin, es una bandeja sencilla y ponerlo en práctica en casa va a resultar divertido. Bueno, amigas, espero que les haya gustado esa bandeja. Es muy sencilla de hacer, pónganlo en práctica en su casa.